El siguiente espacio es presentado por Romax. Todo para tu moto. Acá a mi izquierda tengo a Gastón Irazú y a la derecha un señor bastante conocido en el ambiente del automovilismo, ex presidente de la Asociación Uruguaya Volantes, ex presidente, por ahora, ¿no? Ex presidente del karting. ¿Y cuántos años en automovilismo, Beto? Y bueno, desde los. En realidad, del automovilismo, que empezamos a ir a la sede de la Asociación Uruguaya Volantes, y teníamos 16 años, quiere decir que hace 60 años prácticamente. 58, ¿verdad? 58. Pero realmente pasión del automovilismo desde que nacimos, ¿no? A veces lo digo, lo repito porque es realmente así, sin ningún fundamento, sin ninguna base en mi familia de automovilismo, mi hermano y yo, con el automovilismo adentro y con mi primo con el automovilismo. Pedro Alfaro, dentista, que no sabía que le gustaban los autos y nosotros salimos locos por los autos. Yo le voy a aclarar a la gente que Beto y Jorge son primos, porque ustedes están hablando y por ahí hay mucha gente no lo debe saber, pero que bueno, esa pasión por el automovilismo la compartieron de muy jóvenes y bueno, lo vivieron intensamente y no preciso aclarar más nada porque son más de 50 años. Pero lo que dice Beto, ahí no pregunto por qué. No. Porque no hay ninguna otra razón atrás, porque a Beto le gustaban los caballos, era más fácil comprar un caballo que una autocarrera, el tema está claro, ¿no? Claro, ¿eh? Claro. Y bueno. También tuvimos. También. Bueno, y un poco traer toda la experiencia de alguien que ha vivido el automovilismo intensamente junto a una persona muy joven. Gastón es un corredor de karting. ¿Y por qué hoy está un corredor de karting en un programa de seguridad vial? Porque todos los que de alguna manera participamos, en mi caso en carreras de motos, en el caso de Jorge y Beto en el automovilismo, estamos absolutamente convencidos que es la mejor escuela de educación para de alguna manera convivir en la movilidad y sobre todo en la movilidad actual, ¿no? Porque seguramente ustedes si se pueden contar historias de hace 50 años, el tránsito en nuestro país era absolutamente distinto a lo que se va a enfrentar Gastón cuando empieza a circular en las calles de nuestro país con un tránsito absolutamente distinto, mucho más agresivo, mucho más importante y con un parque automotriz brutal. Así que, Gastón, bienvenido. Gracias. Bueno, Gastón, ¿cuánto tiempo hace que corres en karting? Corro desde que tengo 6 años. ¿Tenés hoy cuántos? 12. 12 años, así que ya tenés 6 años de experiencia en el karting. Sí. Bueno, ¿y cómo nació esa pasión? ¿Te la contagiaron estos dos o no, viene por otro lado? Y antes hacía fútbol hasta que un día me harté y me pasé al automovilismo. Pero alguien, ¿quién te contagió? ¿Por qué? ¿Ibas a las carreras? Sí, ¿tu padre? ¿La familia? ¿Tu papá? ¿Cómo era? Porque como yo veo Fórmula 1, me gustaba mucho los autos como manejaba Sebastián Vettel. Mirá. ¿Viste qué carrera es el domingo pasado o no? Sí. Ah, largó vigésimo, llegó segundo. Bueno, él corrió el domingo pasado, ¿no? Ah, seguro, sí, claro. Y batió todos los récords de la pista, que también, contale, que fue realmente una carrera estupenda, bajó los récords de pista. Anduvo muy bien como siempre, pero este fin de semana fue especial, ¿verdad, Gastón? Yo te voy a decir una cosa a vos, antes que me cuentes algo del karting. ¿Vos tenés idea que no hay nada en el mundo de cuatro ruedas que doble más rápido que un kart? ¿Oíste lo que te digo? Ni siquiera un Fórmula 1 dobla tan rápido como dobla un kart. Es la realidad. ¿Eh? Y eso es lo que vos estás manejando y estás ganando. ¿Qué me contás? Veo que viniste con un equipo, me imagino que es un equipo específico para el karting, un casco que debe tener una homologación especial y que es absolutamente, también la gente no lo está viendo, pero tenés unas botas también especiales que tienen que cumplir con determinados requisitos para poder participar, ¿verdad? Sí, y es un equipo para protegerse de los rasguños por si hay duda de un accidente. El casco también sirve por si la duda que tengas un accidente, protegerte la cabeza y las botas lo mismo, protegerte los rasguños. ¿Y hoy te imaginás salir sin algo del equipo para manejar? No. No, ¿verdad?
Beto, eso es formación para el futuro, ¿no? Eso es un estado diferente de conciencia sobre lo que implica. Mira, Daniel, yo te explico algo. Como arrancamos charlando acá amigablemente, uno piensa y recuerda, ¿no? Los inicios. Nosotros éramos gente de automovilismo, no de karting. Yo tuve una incursión muy cortita de alguna carrera, realmente participé, no puedo decir que competí en el karting. Quiere decir que no lo conocía el karting íntimamente como lo conozco hoy, ¿verdad? Sin ninguna duda que todos sabemos que el karting es la base de todo, ¿verdad? Del automovilismo no, ni hablamos. Claro. Pero hoy en particular es la base de la vida, es la base del el desarrollo de los chicos, de la personalidad, y una cantidad de cosas. Nosotros hoy en día en la Federación de Karting arrancamos con la escuelita, que la dirige Raúl Bruschi, algo que faltaba hace muchísimos años de la época de Bonavena, que había tenido una gran escuela. Desde esa época que no había escuelita de karting. Perdón, Beto, que te interrumpa. Sí. ¿Qué edad empieza esa escuelita de karting? A los 6 años, 7 años. A los 6 años pueden empezar en la escuelita, ¿verdad? Ahí les enseñan todo y los empiezan a preparar para la competición. Luego tenemos una categoría que es la categoría promocional ANCAP, uh-huh. Que es la que continúa la escuelita. Ahí no llegan a competir, se corre con todo el simulacro de carrera en alguna oportunidad. Si hay lo suficiente, hacemos una especie de carrera, pero no hay campeonato, todos llevan un trofeo, es decir, para que empiecen a conocer la pista, las señales de seguridad, las banderas y demás, y aprender a manejarse con el perder y ganar, ¿verdad? Porque en definitiva, a pesar de ser una categoría súper promocional, es una categoría de base, ¿verdad? Uh-huh. Que se empieza a sentir la satisfacción de un buen logro y también de la frustración de hacer algo mal. Ahí en esa categoría, los chicos, es increíble, ahí fue lo que me apasionó a mí realmente del karting, ¿no? Los niños entran en forma muy tímida y en el correr de los meses, no, ni siquiera de los años, de los meses, podemos notar un cambio fundamental en su personalidad. Los chicos tienen que tomar decisiones personales en fracciones de segundo para hacer algo bien o hacer algo mal y encontrar el éxito o el fracaso. Entonces, yo creo que hoy el karting, claro, no es un deporte de que pueda ser masivo para todo el mundo, pero realmente es un formador de personalidad de los chicos. A mí me gustaría que ustedes, claro, hay que seguir el proceso, no es una cuestión de una carrera, ¿no? Sabes que hay una cosa que es... Pero es realmente impresionante. Una de las cosas importantes es que el karting, yo tengo uno de mi yerno, es técnico del rugby. Entonces... A mí que no me convencía mucho el rugby, le digo, ¿por qué tanto el rugby para vos? Le dijo, porque el rugby es un deporte permanente de solidaridad y es la vida misma. Cuando están los deportes individuales, que es el karting, que es el automovilismo, que es el tenis, o lo que sea, donde vos tenés que forjar tu propia personalidad y donde en cada una de las situaciones sos vos solo contra el mundo. Exacto. ¿De acuerdo? Exacto, es así. Entonces, el trabajo psicológico es diferente. El resto de los deportes, que son muy importantes, no cabe ninguna duda, porque en el equipo de rugby el tema solidaridad, por ejemplo, es realmente importante. Pero en la formación personal del chico con 7 años, que hoy oficialmente pueden empezar a correr, tienen que tomar decisiones propias. Ahí no está el papá, la mamá, el tío, el hermano, no está nadie, está solito arriba del car, ¿verdad? Y entonces ahí tienen que tomar decisiones. Y ahí maduran. Y ahí estudian, porque si no estudian, el papá no lo deja correr. Claro, sí, y sí. Y una cantidad de cosas, ¿verdad? Y ese chico, que ustedes lo hablaban hoy, cuando salga a la calle, el día que maneje, va a ser lo que nosotros hacemos hoy, que no hacemos locuras. Ya él, de chico, ya tiene una formación mental, que lo que tiene que hacer, lo que tiene que hacer arriba del auto de carrera, y no en la calle, en la moto o en, claro, o en el auto, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya está formado. Hoy nosotros nos pasa eso. Yo me subí la primera vez a un kart, tenía, no sé, más de 20 años. Corrí mi primera carrera, hoy ha cambiado todo. Hoy el karting tiene un problema, que si no tuviera la escuelita estaría totalmente despoblado de pilotos, porque a los 16 años se van al automovilismo. Claro, seguro. Nosotros somos un gran proveedor, y agarras una lista de pilotos de las categorías uruguayas, fundamentalmente AUBO, y tenés un porcentaje. Los que andan adelante son todos kartistas. Sí, sí, sin duda. Todos, absolutamente todos. ¿Verdad? Entonces nosotros proveemos el automovilismo, lo que nos llena de orgullo, y es la función, en definitiva, que tiene el karting, pero a su vez nos despuebla rápidamente en nuestra categoría. Bueno, para eso tenemos que trabajar, y hace 6 años acabo de salir de presidente,
trabajando en la base de la escuelita de la promocional para poder generar pilotos. Beto, siempre tengo cantidad de amigos, ¿no? que los chiquilines empiezan a crecer y empiezan a ver el tema del auto, cuándo van a manejar. ¿No es una buena propuesta para invitar a aquellas familias que la vez pasada con Jorge, dolorosamente, bueno, nos contaron un siniestro, una persona que compra un automóvil en la tarde y en la noche su hijo fallece en un siniestro de tránsito, ¿no? Evidentemente que lo que le ocurrió fue una falta de madurez, no de conductiva, sino una madurez intelectual para enfrentarse a la calle, a lo que estábamos hablando, ¿no? ¿Qué tan importante es y cómo podemos invitar a esa gente que tenga un hijo y que quiera entrar en desde ya de que la invitación está hecha? El tema es siempre difusión, uh-huh. ¿Verdad? El ingreso a las carreras de karting es gratuito, quiere decir, uh-huh, que cualquier persona puede ir y entrar prácticamente a la pista, ¿verdad? Desde ya están invitados a toda la gente que vaya, porque realmente creemos que es muy importante. Estamos absolutamente convencidos de eso, ¿verdad? De que el chico que hoy se suba a un auto con 17, 18 años a manejar, seguramente toda la parte de nervios y demás ya lo tiene controlado. Absolutamente. Eso no tengo ninguna duda, estoy totalmente convencido. Bueno, Gastón, mucho éxito. Que sigas volviendo a repetir este récord de pista y todo eso. Te vamos a ir persiguiendo a ver qué vas haciendo en tu carrera deportiva. Y seguramente pedir que repliques esto a los amigos que no corren en karting para que sean conscientes de la importancia y la responsabilidad que significa manejar mañana en el tránsito. Así que muchas gracias por venir. Nosotros ahora vamos a tener una razón. Ahora tenemos un amigo que corre en karting. No vas a tener más remedio que ir a verlo en cualquier momento. Vamos a ver cómo te pones el casco, cómo te pones la ropa. Vamos a estar mirando, ¿de acuerdo? Bueno, gracias, Beto, también. Gracias a usted por la invitación. Acabo de decirlo, para nosotros es fundamental la difusión. El karting capaz que no necesita mucho más de lo que tenemos. Ni hablar que sí. Gracias. Nosotros seremos promotores. Gracias, muchas gracias. Ya volvemos.